La vida en la naturaleza se presenta en una inmensa variedad de formas, tamaños, colores y olores. Con sus comportamientos e historias. Conformando lo que llamamos biodiversidad. Todos los seres se relacionan entre sí e interactúan con su medio a escalas inimaginables. Aquí, todos los organismos juegan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza. Todos tienen un propósito. Y esta es la historia que la vida quiere contarnos. Tesoro vivo. Vida silvestre en el oriente antioqueño. Al igual que en muchas regiones de Colombia, el verde exuberante del oriente antioqueño guarda nuestros más importantes tesoros, que solo largos recorridos descubren a través de paisajes indescriptibles. Algunos a la vista de todos, y otros más por descubrir. Se va apoderando del sonido del bosque, de la fuerza del agua, del implacable viento, del milenario secreto de las rocas. ¿De dónde proviene tal encanto? Sin importar que tan simples o complejos sean los fenómenos que suceden en la naturaleza, todos son expresiones del ritmo invariable de la energía. El sol es la fuente de energía más importante de los ecosistemas. La chispa que inicia el movimiento. Los ecosistemas son el escenario donde esta fuerza fluye hasta la vida misma. Las plantas son unas de las receptoras principales de energía en los ecosistemas. Aprovechan la luz solar para fabricar los azúcares que se depositan en las raíces, los tallos, las hojas, las flores y los frutos, que se convierten en la fuente de alimento que consumen otros seres como los animales, los hongos y los microorganismos. Cada uno de nosotros depende del alimento fabricado por las plantas. Alimentarse es una necesidad de todas las especies. La energía depositada en los alimentos pasa a través de todos los organismos. Se acumula, se transforma. Rayo de sol, a un hermoso plumaje, o un poderoso cazador.
En esta red de consumidores, también conocida como las cadenas tróficas, algunos comen y en ocasiones son comidos. Algunas otras se reciclan. Las estrategias son innumerables para mantener la vida. En un ecosistema, todas las especies están relacionadas de uno u otro modo. La cavidad de un árbol puede convertirse en el hogar de un carpintero. Los animales y las plantas han fortalecido las relaciones de mutuo beneficio durante millones de años. Los colibríes y las abejas polinizan las flores y por ello obtienen una recompensa, un poco de néctar. La vida se abre espacio y conquista cada rincón de la tierra. Ya sea bajo la hojarasca, en las ramas de los árboles, en el aire, en el agua, la lucha es interminable por la supervivencia. La reproducción es el mecanismo por el cual la vida se renueva, dando lugar a nuevas generaciones. La naturaleza, con el pasar de los milenios, se ha ingeniado diversas formas para seleccionar parejas. Lucir saludable, exhibir colores intensos, hacer el canto más fuerte, emitir deliciosos olores y ser el más fuerte para competir son algunas de las estrategias que emplea la vida. Pero todas son válidas, pues al momento de la reproducción, todas las especies muestran su mejor lado. Como en una jornada laboral, mientras unos van a dormir, otros despiertan. La noche es otra oportunidad. Organismos especializados para la vida nocturna se aventuran en la búsqueda de alimento o de una pareja para la reproducción. Los seres de la noche cumplen funciones similares a los organismos diurnos. La vida no descansa y el flujo de energía se mantiene constante. La naturaleza brinda todos los recursos que necesitamos para ser aprovechados. Los seres humanos, como parte de este universo, jugamos un papel muy importante y no siempre muy bueno. Los incendios, la tala de bosques, la cacería indiscriminada y la minería ilegal son algunos de los tantos factores que destruyen la naturaleza y afectan el desempeño normal de los ecosistemas. La biodiversidad se deteriora a causa de nuestras acciones. Interrumpimos el flujo de energía, afectando a otros organismos y a nosotros mismos. Las consecuencias por la pérdida de la biodiversidad son incalculables. Con el tiempo, la belleza de nuestro recurso natural más preciado va perdiendo su brillo.
aún estamos a tiempo de hacer la diferencia. Entre todos, podemos proteger y ayudar a conservar nuestras riquezas naturales. Un puñado de buenas acciones pueden ser suficiente para cambiar la forma de pensar y de actuar de millones de personas. La biodiversidad y la naturaleza son para el disfrute de todos. De ahí que sea también una de las responsabilidades más grandes que hemos asumido como seres humanos. De nosotros depende que el encanto de la vida silvestre se mantenga. Pues este tesoro también es el regalo más importante que dejaremos a nuestros hijos. Tesoro vivo.